O Obradoiro pechará o luns a xornada da Liga Endesa na pista do Bilbao Basket, polo que saberá xa o resultado dos seus rivais pola permanencia, especialmente o do duelo directo entre o Zaragoza e o Joventut. No equipo santiagués, o australiano Barlow é dúbida por culpa dunha contractura muscular. O Obradoiro vive a semana máis longa da temporada. Xogará o luns de Pascua en Bilbao. Un poco raro, ¿no?, jugar el lunes. La verdad que no es un día muy de baloncesto, ¿no? Yo creo que el fútbol algún partido este año ha habido el lunes, ¿no? Pero baloncesto no. Los seus últimos tres partidos gañó ya Joventut e Real Madrid antes de perder ante Unicaja. O equipo santiagués ten 8 victorias, igualado con Betis e Zaragoza, que ocupa praza de descenso. No sé cuántas victorias puede hacer falta, ¿no? No sirve nada hacer cuentas porque estas últimas jornadas hay resultados extraños, ¿no? De igual equipos que no se juegan tanto contra equipos de abajo que no esperas que saque un partido en una pista complicada y al final van si lo sacas y bueno, es complicado hacer cálculos, ¿no? O Bilbao Basket xa demostrou o mércores a súa fereza como local, derrotando en Miribilla o Valencia. Cuando hacemos las cosas bien podemos competir con cualquiera, ¿no? David Barlow segue tocado e a súa participación no partido do Lunse máis que dubidosa. Moncho Fernández, inmersos na loita pola permanencia, queren confirmar a súa melloría nas últimas xornadas. Río Natura Monbus viaxe esta xornada a Bilbao disposto a confirmar a súa melloría e a comezar a meter distancia cos equipos do descenso. Os de Moncho Fernández xa saben da derrota do Betis onte fronte o Madrid e de Manresa esta mañá ante Estudiantes, pero tamén coñecen as dificultades que eles van encontrar en Miribilla. É un equipo moi trabajado e con... e que para hacer ben esas cosas necesita tamén esa experiencia, esa calidad que creo que tienen. Y bueno, ahora mismo yo les veo como claros candidatos al playoff. Obradoiro ten as baixas de Barlow e de Corbacho, pero vai poder contar con McConnell, recuperado do golpe que apañou a xornada anterior. Gracias a Dios, muy bien, para lo que pudo haber sido, ¿no? Porque el golpe fue durísimo, pero él también es un tío muy duro. Na primeira volta, Nosar gañou Bilbao por 77-83. Gañar suporía alcanzar as 9 victorias e afastarse un pouco do descenso. Bilbao is a very tough team, especially at home. We win there, it's going to be a great win for us. But like I said, they're extremely tough and it'll be a challenge for sure. And we're playing well and it shows on the court. So it's been fun. It's been really fun. It's going to be fun for the next 6 games.